Hola, la gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente. En esta ocasión les traigo la review del señor Dominic Soboslai. Es este señor, Dominic Soboslai. Es 1.86 de estatura, medio bajo. Esos Warriors a mí no me gustan mucho para ninguna posición prácticamente. Si tuviera alto, bajo, estaría perfecto. Pie preferido derecho, 4-4, está bien, en banda izquierda. Es uno de los mejores jugadores de banda izquierda de la Bundesliga. Por ahí puede estar el pan. Un ritmo 93 es bueno en total, pero me parece un poco desbalanceado. Igual que el sprint sea más alto, me parece bien. Tiro brutal en algunos stats, como el tiro largo, las voleas, la fuerza de tiro. Realmente, de todas maneras, es un tiro bastante bueno. El pase brutal. El pase brutal es de lo mejor que tiene. Visión 87, centros 87, precisión de tiro libre 99, pase corto 88, pase largo 90 y efecto 99. Brutal en cuanto a temas de pase. Agilidad, recordemos que es un jugador de 1.86, así que no se va a ser el más ágil del mundo. Y una vez los digo, in-game, como sea, aunque tenga 99 en agilidad, no va a ser el más ágil. 89 de agilidad, 86 de balance, 87 de reacciones, 95 control de balón, 95 regate y 90 compostura. Viendo esto, el balance no es lo más alto, así que ya anticipo que va a ser algo tosquito. Cabeceo 74, cumplidor y salto 89, está bien para la estatura que tiene. Energía 85, me parece suficiente, y fuerza 84. No está mal. Tiene bastantes rasgos, lo cual es bastante top. Tiene centro anticipado, con estilo, pase largo, tiro largo, armador de juego, que es brutal, ¿eh? Armador de juego es muy importante. Tiro con el pie exterior y regateador técnico. Ahora vamos a ver qué tal se reflejan estos stats en la cancha. Bueno, gente, ya estamos aquí en la parte in-game del jugador para ver qué tal se reflejan realmente las stats. De una vez les digo yo dos aspectos que muchos me van a preguntar, o bueno, que la mayoría que están viendo esta review pues quieren saber, ¿no? Primero, ¿qué estilo de química se recomienda para la carta? Yo le recomiendo motor me parece el más recomendado, sobre todo si lo vas a usar. Yo lo uso en tres posiciones, MCO, delantero y banda izquierda. Para MCO y banda izquierda le recomiendo motor 100%. Si lo vas a usar en banda izquierda, yo lo usaría con cazador seguramente, para subirle el ritmo todavía más. Ya serían los dos estilos de química que recomendaría: cazador para banda izquierda y motor para MCO delantero. Ya una vez dicho esto, yo creo que muchos se pueden estar dando una idea del tipo de carta que es esta. Aspectos pues a mencionar. Una de las desventajas es el posicionamiento ofensivo. Como vieron, yo les mencionaba que el hecho de que tenga los Warrex medio en ataque y bajo en defensa, a mí no me gusta, porque ya había probado jugadores así antes y por lo normal se posicionan bastante mal en la cancha. Y este Soboslay, honestamente, es el mismo caso. Realmente lo probé en el MCO y es buena carta, pero realmente a veces lo encontraba bastante perdido en la cancha. O sea, se tira mucho a banda o se tira bastante atrás en posiciones donde realmente a veces no ocupas que esté, ocupas que se acerque más a las jugadas como MCO. Y como delantero, también en ocasiones se pierde un poco del área. No está en las posiciones de remate o en las posiciones de peligro. Entonces por ahí Soboslay puede flojear un poco en... Se desaprovechan sobre todo ese tipo de jugadores con ese tipo de Warriors, porque desaparecen en game en muchos partidos, ¿no? Entonces, por ahí si estás pagando esta cantidad de monedas, preferirías un alto en ataque, por lo menos, ¿no? Luego también a mencionar... Bueno, más bien, lo más importante sería un alto en ataque. También a mencionar que en banda izquierda es una carta que yo no recomendaría. Para mí es MCO delantero. Banda izquierda no la recomiendo por una razón. El hecho del ritmo no es suficientemente alto para jugar en banda este FIFA. Se ocupa jugadores más rápidos. Y la movilidad es otra de sus desventajas. No es que sea un jugador tosco para nada, pero es un jugador lentorro, o sea, a la hora de girar. Es un tipo, lo relacioné mucho al tipo de movilidad que tiene Sané, el del Bayern. Si lo han usado alguien, alguna de sus cartas especiales, es una movilidad prácticamente idéntica. Que es una carta que no es tosca, pero le cuesta girarse. Y si estás en banda y estás orientado, por ejemplo, a la banda, meterte hacia el centro te va a costar. Porque si sí te pierde mucho tiempo a la hora de frenarte y cruzarse hacia adentro. Entonces por eso le recomendaría el MCO delanteros. Y aparte también hay que tener en cuenta que para MCO y delantero no es la movilidad más top del universo. No es tosco, pero no es la movilidad más top del universo. Así que se siente similar a Sané, a un Lewandowski podría ser. Así que para que tenga una idea de la movilidad del jugador. Posicionamiento de la carta. Posición de la carta, perdón. Esta es otra desventaja, porque el hecho de que sea un extremo izquierdo o medio izquierdo en su carta, me refiero a FIFA, nos limita mucho el tema de la química, porque nos obliga a jugar primero con bandas. Y esta es una carta que seguramente la queremos usar en el MCO, como menciono, difícilmente alguien la va a querer usar en banda. Así que
no sé, siento que eso nos limita bastante. Pero ya dicho las desventajas, vamos a mencionar las ventajas que yo encontré del jugador. La primera sería la fuerza. Es un jugador que es bastante fuerte, así como se siente un poco lento rolar, girar y tal. Es lo mismo con la fuerza como Sané, también es bastante fuerte. Es un jugador que si los van recargando toda la jugada, va a ir aguantando y seguramente termine cansándose el defensa y cayéndose antes de que le robe el balón por cuerpo. Así que es una ventaja muy buena esa, recibe muy bien de espaldas, cubre bien los balones, es un plus brutal ese, ¿no? Luego la definición, es un jugador que si estás dentro del área y le das un pasito letal o algo así, no te va a fallar. Seguramente si tira con la pierna derecha el 99 de jugadas va a entrar. Con la pierna izquierda realmente yo no encontré un 4 de pie débil, encontré como un 3. Con la pierna izquierda sí tira un poco peor, pero de todas maneras es buena la definición. Lo que es increíble, eso sí es increíble, es el tiro largo. Realmente tiene un tiro largo súper potente, súper fuerte. Van a ver ahí un par de goles de tiro largo que hago con él. Muy, muy buen tiro largo. Realmente es muy complicado para los porteros rivales el tiro largo, ya que siempre va súper colocado y angulado. Así que el tiro largo yo lo encontré una súper ventaja, sobre todo para el MCO, que ocupas que tenga tiro largo para una o dos jugadas que tengas por partido. Este jugador te las puede anotar desde tiro largo, ¿eh? Así que es importante. Otra ventaja que encontré es el pase filtrado, que es realmente tiene buen pase, me gustó. No llega a ser un pase que te dé pases tan complicados como los que te da de repente Messi o ese tipo de jugadores, pero es un pase bastante completo. O sea, es un pase que siempre va a raso, entre líneas, bien posicionado, bien angulado el pase. Así que me gustó realmente el pase, es bueno. También otra ventaja es que tiene, creo que 99 de presión de tiro libre. Entonces los tiros libres los cobra bastante bien. Por ahí vieron uno que pegó en el poste. Es un jugador que te facilita mucho ese tipo de faltas. Y por ahí puede ser importante porque pueden caer goles. Así que una vez mencionado esto, esas son las ventajas y las ventajas del jugador. Mencionarles pues eso de que yo les recomiendo que lo usen MCO delantero. No los diría que lo usaran en banda, la verdad. Me parece que está desperdiciado. Es un jugador de 600.000 monedas que en banda no te va a dar un rendimiento destacado, honestamente. Así que bueno, una vez dicho esto, vamos a las calificaciones. Bueno, gente, una vez dicho lo anterior, cabe destacar que este jugador es bueno, sí es bueno. Como ven, le pongo una calificación global de 9, porque es un jugador que sí está en un nivel alto del juego, pero sí tiene unas limitaciones bastante marcadas, como el que te pueden, para mucha gente no les va a gustar este jugador, yo lo sé. Porque pues la movilidad no es muy buena y es una de las principales ventajas. El ritmo es un 9, no es lento, pero no llega a ser un ritmo destacado el cual te pueda hacer de jugadores por simple velocidad. El tiro es un 10, la verdad el tiro me gustó bastante. En general es un tiro muy potente desde larga distancia, desde dentro del área de definición es buena. Tal vez el hecho de que tenga 4 de pie débil, que realmente siente como 3, sea una desventaja, pero fuera de eso el tiro es bastante top, ¿eh? El pase es 9, le faltaría un poco para hacer un pase de 10, uno. Hay jugadores que te dan pases más difíciles que te los entregan bien y este Szoboszlai no. Pero igual el pase, siempre que vaya bien direccionado, va a ser un pase súper, súper bueno. Regate 8, para mí es lo peor que tiene la carta. La movilidad, como les menciono, es algo tosca. Así que para que la relación, como les menciono, es como un Lewandowski. Que aunque tenga estas a veces altas de regate, no se va a sentir así porque la estatura también es un jugador bastante alto. También no mencioné, que es lo que voy a mencionar ahorita, que por arriba va bastante bien, ¿eh? Realmente gana muchos balones por arriba. Así que si tú tienes un estilo de juego de repente de reventar el balón o salir de la presión con los defensas, puedes tirarle pelotazos a este jugador y te las va a ganar la mayoría porque tiene buen físico y buen cabeceo. Así que esa es una ventaja de esta carta para muchos estilos de juego, ¿no? La de defensa pues no aplica en esta carta. Y el físico 9 por el simple hecho de que a veces la resistencia me pareció insuficiente. Hubo partidos en los que el jugador terminaba bastante cansado, pero en tema fuerza se siente muy bien. Es una carta muy completa, el físico le ayuda, el tipo de cuerpo para sentirse fuerte. Le pongo que le da el precio de 7, porque tampoco es como que en la Bundesliga haya mejores cartas tan marcadas en esas posiciones. Sobre todo en la posición que yo lo veo, que es MCO. El precio sí es elevado, pero a estas alturas de FIFA no creo que sea un precio tan alto, ¿no? Los links, está por ahí Laimer, que puedes meterlo con 7 de química, ya sea Szoboszlai o a Laimer. Y es un buen lateral, es un cumplidor. Tampoco es como que tenga tantos links verdes por la nacionalidad este Szoboszlai. Por ahí también está el Savitzer, si lo tienes, el Savitzer que salió de Team of the Year. Alternativas puse 2, una para la gente que está pensando en banda izquierda y otra para el MCO. Ya les digo que en banda izquierda no la recomendaría, yo no gastaría las monedas en un banda izquierda como este. En ese caso me compraría Douglas Costa,
que aunque aparenta ser un poco más lento, en game se siente más rápido, es mucho más ágil, que es una ventaja. El tiro de este Douglas Costa es bueno, el rule breaker, buen pase, así que yo recomendaría a Douglas Costa en banda antes que Szoboszlai. Y para el MCO, una competencia que podría tener marcada, que mucha gente ha visto que lo usa, es este Gnabry Freeze, que tiene buenas stats porque es muy completo. Pero este Szoboszlai, quitando el tema de la agilidad, que sí es más ágil Gnabry, ahí yo sí me iría por Szoboszlai. Pero de todas maneras, esto ya es decisión de cada quien. Si te gustan los jugadores un poco más ágiles, me quedaría con Gnabry. Si no te importa tanto eso, Szoboszlai es muy buena opción, honestamente. Yo lo recomendaría simplemente para MCO. Para delantero tampoco me parece que lo recomendaría tanto porque hay delanteros mejores posiblemente. Pero para el MCO yo lo podría recomendar. Si no te importa el tema de la movilidad, es una carta que recomendaría. No es tampoco tan cara. Y pues es una carta Future Star que puede llamar la atención de mucha gente. Así que si te interesa ese tipo de cartas, pues sí lo puedes usar y probar. No es buena carta. Así que bueno, gente, hasta aquí está el video de hoy. Dejen su like, comenten y suscríbanse para seguir viendo más videos. No olviden seguirme en Twitter, que está en la descripción, y en Twitch, que también está en la descripción. Y hasta la próxima. We'll be right back.